Estamos acá con la gloriosa Candy Trash. Vamos a analizar un tema de Spinetta. Vamos a analizar Seguir viviendo sin tu amor. Tenemos la partitura que pueden ir a buscar al cafecito de Cande. Cafecito de por medio, ella le da su partitura. Esto es un stream que sale en vivo todos los martes a las 19 horas más o menos. Y por decisión y comunicado oficial va a haber muy poca edición, casi nada. Hemos despedido al editor. Y así que si quieren pasar en vivo por el stream, métanse en Discord o síganos por donde las redes y eso. Suscríbanse, comenten, likeen. Y arranquemos. Candre, ¿querés contar cómo va a ser la metodología de análisis? Sí, nuestra metodología de análisis es ponerle play al tema, escuchar la primera sección, poner stop, analizar esa sección en armonía, melodía, instrumentación, letra, todo aquello que creamos pertinente para el análisis de la pieza musical. Rebobinamos, volvemos a escuchar esa pieza recién analizada y agregamos la siguiente sección. Ponemos stop, analizamos esa siguiente sección, rebobinamos y así vamos escuchando todo dos veces. La primera vez sin tener data teórica en la cabeza, la segunda vez ya escuchando y tratando de meter toda esa data. Bien, perfecto. Buen cambio de cámara, metí ahí justo al final de la frase. Tengo la partitura acá. Vamos a poner la partitura. Seguir viendo si no. Mirá qué linda que es. Me encanta la tipografía que usas ahora. Jazz. A veces cambio con otra los títulos. No siempre uso en los títulos la misma. Bueno. 106. Bien, tenemos una armadura de clave que... de re mayor, tenemos fa y do sostenido. Es decir que tenemos re mayor, mi menor, fa sostenido menor, sol mayor, la mayor, si menor y do sostenido semi disminuido. Bien. Escribiste la intro y escribiste la melo de la intro. La tuve que leer. Escribí la melo de la intro y la reintro. Es espectacular. Que tiene una diferencia, me decías por... Y está todo en octava concert. Concert es lo real, no está escrito como para guitarra. ¿Cuánta limita para abajo, boludo? Yo te empecé a leerlo así, después se empezó a ir para abajo y se puso nasty y era como, bueno. Sí. Pero está bien. Buen audio ese. Bueno, vamos a escuchar el tema del principio y, como dijo Candy Trash, ¿para qué quiero poner esto? Porque me parece divertido. Bien, vamos. Bien, ahí tenemos la intro con esa anacruza de la melo, ¿no? Sí, qué buena que está. Por eso hay una doble barra después. Qué bueno que está ese bajo. Ah, por eso va la doble barra. Me encanta el bajo que va pegado al bombo, me parece increíble. Tipo, suena el bombo, suena el bajo. No sé, no parece casi programado, pero parece que no. ¿Me contás qué tenemos ahí, Cantec? Bien, estamos en la tonalidad de re mayor, que los grados son... ¿Fran? Ya los dije. ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno. Sí, estamos en la tonalidad de re mayor, entonces lo que tenemos es un re y un re sus dos, ese es el primer grado, y el primer grado sus dos lo repite dos compases, luego va al sexto grado, hace si menor 7 y después hace si 7 sus dos, también por dos compases. Voy a explicar algo con respecto a eso. Sus es cuando vos tenés un acorde que le quitas la tercera y en su lugar pones como reemplazo o a la segunda o a la cuarta. Y generalmente es una propiedad de los acordes que son mayores y la idea es volver a la tercera que tiene ese acorde. En el caso del si menor 7, cuando al lado dice si 7 sus 2 es porque el acorde conserva la séptima menor de antes, pero sacó la tercera y puso la segunda. Entonces, indefectiblemente en el cifrado hay que cifrarlo como un si 7 sus 2, pero no tiene una función dominante. La única excusa que tiene ese acorde es que, desde el punto de vista guitarrístico, queda muy cómodo hacerle ese jueguito. Y yo creo que Spinetta, como se lo hizo al re, se lo hizo al si menor después. O sea, hizo esto. Esto suena a un dominante, a un si 7 sus 2, ¿se entiende? O sea, no,
no tiene esa función. Es la mejor manera de cifrar lo que está pasando ahí con la armonía. Entiendo perfectamente. Otra vez reclamando la idea de que el cifrado es algo... como lo que estás hablando que... Incompleto. En análisis, no, o sea, no cumple la función de un deceptivo, digamos. No, es un jueguito dentro del acorde. Y cuando lo querés cifrar, que es un vicio de la música popular, porque no, los músicos populares en general no leen pentagrama, entonces no podrían leer la superposición de notas que forman el acorde. El cifrado es un invento a eso, a poder interpretar algo que en realidad se leería en música. Si eso lo estuviéramos leyendo en música, no estaríamos discutiendo cómo se llama, estaríamos tocando lo que hay que tocar y ya, y veríamos cómo una voz se mueve. Entonces, desde el cifrado queda caprichoso poner si 7 sus 2, pero bueno, es lo que sucede. Entiendo perfectamente. Entonces, dos compases del primer grado con variaciones, dos compases del sexto con variaciones internas. Luego va a un la con bajo en sol, que técnicamente es un híbrido, por más que sol es la séptima del la, que es el quinto grado, y sería la séptima menor. Eso podría ser como un la 7 con bajo en sol, pero también es uno de los híbridos. Cuando se estudian híbridos, hace un la con bajo en sol, un sol. Es decir, ese la con bajo en sol es un sol, no es un la, no es un quinto grado, es un sol algo, un sol que tiene la oncena aumentada, básicamente un sol lidio, sol, sol lidio, sol, o sea, dos compases del cuarto, y luego un mi menor 7, que es el segundo, y un quinto hecho sus dos, un la sus dos. O sea que son dos compases del primero, dos compases del sexto, dos compases del cuarto y una cadencia segundo, quinto. Eso es la intro. Che. Y una cosa muy importante de este tema es dónde atacan los acordes. Atacan en el 2 y en el I del 3. 1, 2, 3, 4, 1. Pen, ken. Claro. Ken, ken. O sea, es muy importante hablar de eso porque... ¿Puedes planchar la armonía, porfa? Porque quiero escuchar el la con bajo en sol, que recordemos que la es mayor... Y entonces tiene el do sostenido, que es la oncena aumentada que decía Kendrick, que se forma con el sol, ¿no? Como un sol con una oncena aumentada. Ok, un momento. Yo tengo un pedal para hacer esto. Espectacular. Es espectacular, boludo. Es hermoso. Nada, me compré un pedal hoy a la mañana para hacer esto para este stream. Mentira, ojalá. ¿Te imaginas? Bien, vamos. Bueno, esa melo, ¿no? Es espectacular. Esa melo es como. Esa melo es. Es una melodía en anacrusa que son tres veces la misma frase con diferente final, o sea... Segundo final, tercer final. Desenlace. Es buenísimo, me encanta. Me encanta. Bueno, escuchémoslo de arriba. Cualquier duda, consulta, saben, se suscriben, comentan y likean, y los que estén en el chat pueden preguntar lo que quieran y vemos si le respondemos o no. Seguir viviendo sin tu amor. Bien, lo voy a dejar ahí. El bajo es mortal, boludo. La rítmica que hace el bajo es muy hermosa. Y el audio, me parece como esas cosas de. ¿Es Javier en este disco? No, me suena más que es Machi. A ver, lo voy a chequear.
¿Querés? Hay temas donde está Javier, me acuerdo, en este. Sí, en este. ¿Sí? Puede ser. Sí, en este que hace el solo de bajo divino, uno de los del finales de Peluzón. Este es un gran disco, lo tengo muy escuchado. ¿Sabes que yo no tengo tan escuchado este disco? Pero tengo más escuchado otros. Sí. Pero. Hay un solo de Javier en un tema acá muy, muy zarpado. Bueno, vamos a hablar del tema para no colgarnos, que no se edita. Este video no se edita. Bueno. No se edita acá. Entonces, lo que tenemos luego es una estrofa que está nombrada como sección A, que repite dos veces, y ahí podemos ver hacia el final, casilla 1, casilla 2. Las casillas son endings, es decir, sí, perdón, es Javier. Bien. Entonces, las casillas son endings, que son finales. Cuando vos tenés una misma sección donde lo único que varía en el final es un solo compás, desde el punto de vista de la escritura musical, conviene muchas veces poner la barra de repetición y solamente al lado poner que se intercambie el final 1 por el final 2, o la casilla 1 por la casilla 2. Si lo miramos desde el punto de vista de la armonía no cambia entre casilla 1 y casilla 2. Lo que cambia es la melodía. Por eso, en una partitura que no tiene anotada la melodía, no pondríamos casillas, simplemente pondríamos la barra de repetición de los primeros 8 compases y ya. Pero cuando tenés melodía, tenés que aclarar cómo la melodía cambia entre la casilla 1 y la casilla 2. Bien, la armonía de la A es lisa y llanamente la misma que la de la intro, lo cual no nos sorprende en absoluto porque esto nos ha pasado en muchos temas. Lo bueno que pasa en este tema, diferente a otras canciones donde hemos visto que se utiliza la misma armonía de la estrofa para la intro, es que esta intro tiene compuesta una melodía propia. Entonces no es solamente la misma armonía que claro. La A, sino que se compuso algo para esa intro, lo cual lo que hace es resignificarla. Escuchás la misma armonía, pero con otra melodía diferente. La melodía de la A, entonces, lo que tiene es que arranca en un registro grave, o sea, octava abajo con respecto de donde fue la melodía de la intro. Es una. Ah, pará, arranca antes, claro, estoy leyendo cualquier cosa. No. Socando. Bien, más o menos. Buena lectura. Bien, y cuestión, bueno, la armonía es la misma, ¿no? La armonía es la misma, la melo una octava abajo, como bien la tocaste vos, nada, espectacular. La melo. Y la casilla 1 lo que tiene es que vuelve a tener la anacruza de la melodía, o sea, lo mismo que vemos en el compás número 8 de la intro, es otra vez se repite en casilla 1 porque vuelve a la melodía y luego la segunda vez no, resuelve en la casilla 2 porque se dirige a la B. Esto es un buen ejemplo de tener dos casillas realmente. Es muy uno claro. Para volver a A y uno para ir a otro lugar. Intro A por 2 y vamos a la B. Vamos a la B. Vamos a escuchar eso al principio. Esos arreglitos son mega tradi, son espectaculares. Che, una cosa de el bajo que decíamos,
Malosetti toca, pero no toca en este tema. Este tema, o sea, no dice quién toca en cada tema, pero dice Luis Alberto Spinetta, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo eléctrico, secuenciador, batería electrónica, sampling, voz y teclados, cuerdas, en Domo Tu, bueno, guitarra de dos en tal. Claro. Bla, bla, bla. Javier Malosetti hace un arreglo de guitarra acústica en Cielo de Ti, el bajo en Ella Bailó y el solo de bajo de Dime la Forma. Dime, ¿sí?, la Forma. Dime la Forma es el último tema del disco y es... La canción es hermosa y el solo que hace Javier es una locura. Sé si el acorde realmente es la sus 2 o la ad 9 ahora, escuchándolo de otra manera. La diferencia sería que el acorde tenga la tercera, o no. Si tiene la tercera, ese sí funciona como una novena. Si no tiene la tercera, ese sí está reemplazando la tercera y es un sus 2. Nada, chequenlo. Nos pueden avisar después en los comentarios si era la sus 2 o la ad 9, porque estamos sujetos a errores. Bien. B. Fa sostenido 7. Qué lindo este. Este fa sostenido, ¿verdad? Es un acorde que no es de la tonalidad, es el tercer grado hecho mayor, y aparte de hecho mayor, con la séptima menor, eso significa que es un dominante secundario, es el quinto del sexto, y efectivamente se dirige al sexto. Lo que sorprende de esto es el dominante encarando una sección y ocupando dos compases. Pero no desestabiliza para nada la forma, enseguida se acomoda porque el gran volantazo es esa especie de cadencia de segundo, cuarto, quinto, un segundo, quinto, un área subdominante con un área dominante para terminar, ¿no? Muy rockero. Me sirve más el sus 2. El la con bajo en sol es como tipo, venía todo bien. Bueno, y apareció Spinetta, ¿no? Pero el tercero hecho dominante o mayor, como quinto del sexto, suena muy bien, boludo. Sobre todo como decís vos, encabezando una sección. Yo, bien bajístico, pensé que era un tercero. Me lo recomí y escuché bien y dije, no, esto tiene razón, está lleno, suena... ácido, ¿viste? Suena como... tiene ahí su tensión, digamos, por solamente hacerse mayor y tener la séptima, ¿no? Que no es poco, pero bueno. Es espectacular. Así que bueno, 8 compases también, ¿no? Muy prolija toda la forma siempre en cuanto a cantidad de compases. Sí. Y desde la melodía nos fuimos una octava arriba con respecto a lo que estuvimos cantando en la estrofa. Bueno, ¿no? Es un recurso. La melodía de la B. Recurso sí. de estrofa, de estribillo, hacer una octava arriba de donde estaba la estrofa siempre va a ser agradecido por la hinchada. Y tiene la anacruz al final de la B, tiene la anacruz para poder volver a una A de la melodía en el la sus 2. Conserva la misma anacruz que siempre. Claro, estoy viendo. Vos decís el de la casilla 2 podría ser ad 9. En general. Porque fíjate que tenés la tercera mayor en por ejemplo en el final de la A, en la que viene ahora. Ah, no, me confundí de acorde, no dije nada. Me confundí de acorde. Ah, no, sí está la tercera mayor. ¿En dónde? En la melo. ¿De cuál? ¿En qué cuál casilla? El octavo compás de la A. De la A que viene ahora. Ah. Pero es la. Es la anacruza del. Ah. De la intro. Estúpido y sensual Spinetta. ¿Vamos de arriba? Sí. ¿Qué dicen? Vamos de arriba. Vamos de arriba. Vamos a escuchar intro A por 2, B por 1, A. Y sigue la partitura acá. Reintro. Así que vamos a hacer. Reintro con una variación. Vamos hasta la reintro con la variación. ¿Qué opinan? Ya hay gente que fue a buscar el cafecito. Bajo el muro.
está para escribir, entre tu piel. Y si acaso no brilla el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Es muy bueno el delay corto que tiene, viste que rebota en la izquierda. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol. Tercera. Y quedara yo atrapado aquí. No vería la razón. Seguir viviendo sin tu amor. Es espectacular. Qué alucinante, qué alucinante. Boluda, la qué bueno que es escuchar la música así también. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Como re fanático del stream análisis, pero no sé, boluda. O sea, mismo hasta cuando, como que lo escucho con más atento a que cuando lo estoy sacando. Porque, bueno, ya lo habíamos hablado alguna vez de tipo escuchar los temas. ¿Viste cuando te tenés que aprender un tema y que uno, tipo, los cada vez que lo escucha, lo tiene con el instrumento encima? Y está bueno también aprendérselo sin el instrumento, capaz viendo la parte, o si ya te lo sabes, la partitura, como ir repasando mentalmente todo lo que va pasando, es como que escuchas más todavía. Es como hacer un doble clic, sí, en la escucha. Y ver es muy importante, porque la música es muy abstracta, y cuando ves, si ves y podés ir captando pequeñas cositas, que es el objetivo que nosotros tenemos en el stream análisis, por ejemplo, si ver la melodía también te remite a algo, que para eso es necesario saber leer música, es re importante lo que te brinda poder ver la melodía, ¿no? Si no, bueno, ves como unos dibujitos. Pero si no, sentís que eso te aporta, ves como la curvatura de eso mismo que vos escuchás. Entonces, es más fácil también para que algo tan abstracto como el sonido se materialice en dibujos. ¿Qué hace ahí? Ah, no llegó. No te llega. No llego. Pero bueno, lo que hace entonces es, escuchamos otra vez una A después de la B, una A como con final de casilla 2, donde resuelve. Como venimos viendo siempre, que cuando vuelve a ser la A, cuando antes tenías una A por 2, va a ser la A2. La A2 en este caso no es para ir un estribillo, sino que es para ir una reintro. Entonces, sobre ese final de A, empieza a tocar la anacrusa de la intro, que es igual, la primera frase es igual. Y la segunda frase, en vez de ser, la segunda frase ahora es hermoso. Y después sigue igual. Espectacular. Después sigue igual. Me encanta. Pero esa variación también, es muy hermoso, sobre todo porque ayer escuchándola, esta canción tiene una sonoridad especial. Por más que uno dice, uy, seguir viviendo sin tu amor, la tengo escuchada por el flaco, la tengo escuchada por los 6 millones de covers que hicieron todas las personas. Pero cuando escuchás la versión original, esta versión original, el sonido de la guitarra de Spinetta es hermoso. Este es un disco que Spinetta hace solo, medio como en soledad, en su casa, graba todo ahí en La Diosa Salvaje, y graba como él, como... Es un disco como muy especial de su carrera solista. No sé si no es el primero de la carrera solista. ¿De qué año es este disco? Es después de Los Socios, ¿eh? Por eso cuando pregunto... No, es antes de Los Socios. No, es antes de Los Socios, pero... Es antes. Es del... Bueno, igual ahí nomás, 91. Claro, pero bueno, él está como solo acá, ¿no? Volvería a ser una especie de Artaud, este disco, donde él está solo y viene de una situación de banda y tiene que ponerse a grabar un disco. Esto... No son las mismas circunstancias, pero es parecido.
Y en algún punto tiene algo del halo experimental que tiene Artaud también, porque en este disco él usa samples de Tangalanga, hablando de esos audios de Tangalanga. Es bastante experimental. En algo tiene, para mí es como una especie de Artaud moderno ese disco. A mí me pasa eso con Kamikaze. Ah, Kamikaze también, sí. Kamikaze para mí es el Artaud moderno. Pero bueno, Peluzón of Mil no lo tengo tan escuchado. Hay que escuchar. Bueno, pero tres. Podría ser que es Artaud, Kamikaze, Peluzón of Mil, como las evoluciones de los Artaud. Me encantaría. Sí, hay que hacer como una maratón de eso. Tipo, tirarse a escuchar esos tres discos. Bueno, y la variación que hay en la intro, ¿no? Habla mucho de esto de este concepto de compositor y arreglador, ¿no? No tanto la idea de, bueno, un copy-paste, otra vez la intro, va igual. No, ¿qué va igual? Vamos a hacer que haya una cosita, ¿viste? Que vaya a otro lugar. Él produjo el disco, no es menor. Pero es como esa A por dos, como decís vos, tipo, que parece que pensás que va a ir al estribillo y, sin embargo, viene esta variación de la reintro, o esta variación de la intro, esta reintro, para arremeter con toda el estribillo, que vos ahí sí decís, ah, oh, qué bueno que viene esto, viste, como que logra un... Es casi como, no digo que es una parte C, que te hace que te olvides del estribillo, pero ayuda mucho, ¿eh? Es un re buen recurso. Sí, sí. Aparte, esta reintro debería haber venido después de B. Claro. No después de A. Claro. O sea, sí, está muy bien la forma. Es que aparte nosotros después de la intro estamos acostumbrados a escuchar la A, no la B, que es lo que pasa acá. Sí. Entonces sí, sí. Arremete más todavía. Muy bien eso. Estaba espectacular. Bueno, podemos escuchar ahora desde reintro. Eso te iba a decir, vamos de la reintro. Vamos de reintro. Tuturirarira. Espectacular, ¿eh? ¿Cómo te la deja ahí? ¿Cómo te la deja ahí? Calentito los panchos. Bueno, tenemos una B que es igual en armonía, pero la melodía arranca en una nota diferente y tiene otras variaciones y eso se escucha. Es uh-huh. como si fuera una B más, más épica y más sentida en algún punto. Y termina con una A, que la A es la que tiene el hook del tema, ¿no? Claro. Y el hook del tema es realmente muy fuerte, como que si uno profundiza en la letra de esta canción, él está narrando como el poco sentido que le encuentra la vida si se queda sin ese amor. O sea, claro, está hablando una idea muy romántica de los poetas que sentían que perdían la vida cada vez que tenían una situación de desamor. Y acá Spinetta un poco está narrando eso. Y ahora me voy a tomar el atrevimiento de analizar el final del tema, que es lo que decía Fran, porque vuelve una A y las A terminan en un quinto grado, sus dos, y eso es, en música se llama una cadencia suspensiva, ¿no? De las cadencias deceptivas, que es cuando el quinto grado no se dirige al primero o en su defecto al sexto, que es la cadencia rota, son cadencias suspensivas. De todas las cadencias suspensivas, que es el quinto yendo al cuarto, el quinto yendo al tercero, la más audaz de todas es el quinto que no va a ningún lugar. O sea, terminar un tema en el quinto grado, cagarte en todo y pasar al segundo track del disco, que se llama El lago de forma mía, y no resolver ese primer grado. Entonces, a veces cuando estudiamos armonía y vamos entendiendo estas cosas, decimos, bueno, qué loco, ¿no? Terminar un tema en el quinto grado, tenés que tener como una actitud y todo. Puede ser mero... qué sé yo, podría ser mera rebeldía decir voy a terminar el quinto grado para joder, pero cuando empezás a tener una madurez como compositor, puede ser algo que busques, algo que necesites, que la pieza musical necesita terminar en ese lugar. Y el atrevimiento que me voy a tomar es citar un análisis
del pollo. Querido pollo Rafo, shout out para el pollo Rafo. El pollo Rafo, que lo que decía es que primero pasan varias cosas. No solamente la canción termina en el quinto grado, esto lo digo yo, no lo dijo el pollo. No solamente termina en el quinto grado, sino que la melodía. He atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Esa es la última nota. Y esa nota es el segundo grado, que es una tendencia melódica que quiere caer al do. Y no va. O sea, que desde el punto de vista melódico, la melodía termina en una tendencia melódica que quiere resolver atónica y no resuelve. Y desde el punto de vista armónico, termina en el quinto grado que quiere resolver atónica y no resuelve. O sea, es casi... Es increíble, es doblemente suspensiva, desde la melodía y desde la armonía. Y en el análisis que hacía el pollo, decía que, no lo sabemos, pero probablemente de la manera que se sentía Spinetta, ese abismo de no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor, eso de sentirse en esa especie de abismo perdido, por ahí era como esa idea de no terminar de resolver y quedar como flotando, ¿no? No sabemos si está buscado la lírica con la armonía y con la melodía, pero podría ser, porque si bien Spinetta no tenía los conocimientos racionales para pensarlos de ese lugar, tenía muy buena oreja, y podemos retomar parte de lo que no está grabado en esta conversación, pero que sucedió en el stream, por eso vengan al stream, porque pasan más cosas que lo que estás viendo. Nuestras conversaciones eran... si tenía que ver con que, de qué se trata estudiar. Y Spinetta no fue una escuela de música, pero siempre fue una persona que se preocupó por mejorar año tras año en su carrera musical, desde Almendra hasta el último disco que hizo. Siempre se preocupó por su instrumento, por la voz, tomaba clases de canto con Graciela Coseri, estudiaba guitarra, se rodeaba con gente que sabía y preguntaba. Alguna vez me han contado la anécdota de que cuando lo tenía el Mono Fontana, en la banda le preguntaba, che, Mono, este acorde que yo puse, ¿cómo se llama? Solamente para saber, porque le interesaba saber, no era, ¿qué importa? Es, la música se siente, no era solamente eso, sino que también le interesaba saber, y yo creo que eso es lo que no deberíamos perder, el interés por saber. No, y le sumo de rodear, siempre se supo rodear de gente que sabe. Digo, el Mono, sí, Fontana y Cardone están los dos en este disco y en este tema. Sí, no, por eso, es como, siempre se preocupó por saber y no tenía ganas de ir a una escuela de música, pero se preocupó por saber. Y yo creo que él sabía que ese acorde quería resolver en el re, aunque no supiera que llamaba cadencia suspensiva y todo lo formal, él sabía cuál es la tendencia de ese acorde, porque aparte él venía de escuchar tango, él escuchó mucho tango, ¿no? Porque su papá era como un cantor de tango, claro, si no me equivoco. Uh-huh. Y entonces los tangos resuelven chan chan, que es quinto primero, entonces vos sabés que el quinto tiene que ir al primero, no te queda ninguna duda. Mal. O sea, si lo dejás al quinto ahí colgado, sabés que algo pasa. Me reimagino una situación de ensayo donde tipo termina el tema y a alguien se le ocurre tirar el primer grado como de resolución, y Spinetta como diciendo... ¿Qué haces? Te vas. Te imaginas, tipo el bajar. Tipo Malosetti diciendo. Tipo, ¡no! No, igual no creo que nunca nadie haya hecho eso. Pero, a mí me ha pasado de enseñarle estos temas a los niños cuando le daba clases a niños, mucho más simplificado la armonía, ¿no? Pero sin los sus, sin esas cosas. Y cuando la canción terminaba ahí, algunos, los que estaban más conectados con su oreja, algunos tendían a querer ir al re después, mirá, no les cerraba que la canción terminara ahí. Espectacular. No, yo los dejaba, no pasaba nada, no me iba a poner a explicar todo eso. Pero sí, flaco, me parecía curioso como un niño, yo le daba clases a niños entre 8 y 16 años, básicamente, más de 16 había pocos, entre 8 y 12 la mayoría, y esto te podía pasar con niños de cualquier edad, sí que estuvieran conectados con escuchar, porque también tenés muchos alumnos que tocan lo que vos le decís y no, claro, escuchan nada. Claro, claro. El acorde es mayor, la mayor, y ponen la menor y no se dan cuenta que suena mal, ¿entendés? Pero los que estaban conectados a escuchar, algunos tendían a resolverlo ahí. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, decir, qué loco, ¿no? ¿Cómo es la oreja? ¿Cómo es la cultura? Porque el quinto resuelve en el primero porque la sociedad se determinó así por muchas razones pitagóricas y de la música occidental, y la sociedad no lo para de hacer. Entonces cuando suena un quinto creo que va a ser el primero. Hermoso, Kendrick. Hermoso análisis. Un día tenemos que hacer un stream con el pollo. Sería épico, ¿no? Sería épico. Che, bueno, sí, nada, voy a cerrar la grabación acá. Gracias a todos los que vieron el stream hasta acá. Suscríbanse, comenten y likeen. Vayan a buscar esta partitura del cafecito de Candy Trash.
Ahora seguimos un poquito más acá en el stream. Gracias a toda la gente que está acá en el chat saludando. ¿Cómo va, Joaco? ¿Todo bien? Y bueno, nada, amiga, gracias. Sé que estás medio gripeta. Medio pacho. Así que te voy a dejar ir. Medio pacho peña. Pero bueno, nada, gente, si vieron el stream hasta acá, comenten, suscríbanse, métanse en el canal que hay un montón de videos explicando teoría musical y bla 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 bla. Y vengan los streams donde pasan cosas.